Nosotros tomamos las instalaciones porque la mayoría de gente acá no tiene casa, ya estaban tomando la gente acá, alguna para hacer juntadero, y en vez de hacer juntadero nosotros pensamos hacer una casa cada uno. A mucha gente se le quemó hace poco la casa y pensamos tomar, porque nada, casi la mayoría que estamos ahí, ninguno tenemos vivienda. ¿Cuántas familias estás hablando vos? Y más o menos 50 familias. ¿Y se van a quedar acá? Y si no viene la policía y nos saca, sí, porque nosotros queremos hablar bien, que por favor nos dejen, no queremos que esto se vaya a las manos, porque hay chicos, hay mujeres embarazadas. No, mujeres con chicos. No queremos que... Como todas mujeres con chicos. Yo tengo una nena que es discapacitada, yo estoy viviendo con mi suegra, no tengo lugar. Entonces no tenemos que meter, somos gente que necesitamos, no es que vamos a venir, vamos a meternos porque tenemos otra casa. ¿Hay actividades en el club? No. No, no. No, no hay ninguna actividad. ¿Por qué eligieron este predio? Porque es el único lugar que está vacío. El único lugar que está vacío y estamos todos. ¿De dónde son ustedes? ¿De acá? De acá del barrio somos todos nosotros. Hay muchas mamás que viven con sus mamás, que no tienen dónde vivir. Y como le han dicho ya, hay otras mamás que se le quemaron la casa. ¿La toma la hicieron sin violencia, pacíficamente? No, no, sin ni una violencia. ¿Ustedes se organizaron durante la semana para venir? Nos organizamos anoche nada más. Si hay que pagar impuestos, somos toda gente trabajadora, sí, todos trabajamos. No son gente de que andan de vago, no, todos trabajamos. ¿Están dispuestos a pagar un terreno si se lo ofrecen? Sí, estamos dispuestos, porque nosotros todos tenemos trabajos y todos trabajamos. Nada más que no se nos da la posibilidad, aparte, fíjese, comprar un terreno hoy en día, así sea fiscal, es mucha plata y no la podemos juntar de un Ahora, día para si otro. Si viene la policía o la guardia urbana y los desaloja, ¿qué van a hacer? Vamos a estar acá. Vamos a estar. Vamos a resistir, sí. Porque no tenemos dónde estar. Hace 3 años que estoy anotada en la municipalidad para una vivienda. Voy todas las semanas y me dicen a fin de mes, fin de noviembre, principio de diciembre. Fin de noviembre, principio de diciembre. Pero hace 3 años que me están dando vuelta. ¿Están dispuestos? ¿Tienen un dinero para pagar algo? Mi marido trabaja, la mayoría de la gente que estamos acá, todos trabajamos. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos la plata encima junta para decir 20.000 pesos un terreno, tener los 20.000 pesos. Si me decís, bueno, te vamos entregando 1.000, 2.000 pesos o 500 pesos por semana, te lo vamos pagando. Nosotros no tenemos problema de juntar la plata y pagártelo al terreno. Pero no tenemos la posibilidad de 20.000 pesos encima y dártelo. ¿Cuántos años hace que está abandonado el terreno? Y 2 años ahora ya. ¿3 años?